Ojalá que usted tenga sus notas. Téngase un cuadernito, porque el que no trae cuaderno no enseña que es discípulo. Perdóneme que le digo. Usted no va a la escuela. Usted no va a la escuela sin en qué anotar. Usted tiene que irse preparado porque sabe que va para dónde. Para la escuela. ¿Sí o no, iglesia? Entendamos que ser discípulo es ser enseñado. Venimos a la iglesia a ser instruidos, a recibir palabra. Esta mente retiene poco esta mente. Y si no, usted se va a evaluar hoy. Usted se va a dar una calificación del 1 al 10 cuando salga de aquí. Con honestidad, porque Dios lo sabe. Dios ya lo tiene calificado a usted, me tiene calificada a mí. Y delante de Dios no podemos mentir, estamos desnudos. Tres características de un corazón agradecido. Empezamos por ahí. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, amado, ¿qué me dijera usted lo que es un corazón agradecido? ¿Le pregunto a alguien o alguien me puede contestar? A ver, Iván, cuente. Un corazón agradecido, una manifestación, una virtud de un corazón agradecido. Es la libertad, la alegría y la felicidad siempre. Leo, ¿qué es un corazón agradecido? Estar en paz, estar en paz, tener felicidad, tener tranquilidad. Hermosa, Katia, ¿qué diría usted de tener un corazón agradecido? Una virtud, una característica. Le voy a ayudar un poquito, porque todo eso está muy interesante y es muy bueno. Eso es un fruto. Estar agradecido, tener un corazón agradecido es, en primera instancia, saber escuchar a Dios. Saber escuchar a Dios. En segundo, creerle a Dios. A Dios. Y en tercero, obedecerle a Dios. Un corazón agradecido es el que sabe escuchar a Dios, le cree a Dios y le obedece a Dios. Ya usted se imaginará cómo va a ser la calificación que usted va a tener al final de esta prédica, ¿verdad que sí? Porque es que muchas veces nos pasa lo que le pasó a Job. Y oídas oímos y decimos que creemos. Pero el caminar diario de la vida de nosotros dice otra cosa. Dice otra cosa. Porque yo con mis palabras puedo decir que creo, pero ¿qué tanto obedezco a lo que le creo a Dios? Ay, diga ay. Si a alguno le dolió, diga ay, se vale. Y ojalá que duela tanto que nos llegue a un punto de decir necesito cambio, porque acordémonos de algo. La misericordia la llega a obtener aquel que reconoce que la necesita. El que no reconoce que necesita misericordia, pues Dios pasará de lado y sigue derecho. ¿Por qué, hermano querido? Porque nosotros tenemos que entender que Dios establece principios en los cuales yo tengo que aprender a caminar, en los principios de la palabra de Dios. Gálatas, acompáñeme por favor al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, capítulo 4. Y vamos a ir entendiendo un par de cosas importantes para los que queremos vivir con un corazón agradecido delante de nuestro Dios. Capítulo 4, del 4 al 7 vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Quién puede clamar a su Padre? Aquel que de verdad recibió el Espíritu de adopción. ¿Sabe cuál es el Espíritu de adopción? El Espíritu de Cristo. Con eso usted puede clamar, Abba, Padre. Con eso es que podemos nosotros llegar y decirle, le pido a Dios. Y dice Jesús que todo lo que le pedamos al Padre en su nombre, Él no lo da. ¿Cuántos saben que ya eso es una verdad para nosotros? Eso ya sucedió. Ya sucedió para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos como que apenas es, me va a llegar a mí? Porque no clamamos. ¿Por qué no clamamos? Porque no hemos escuchado de verdad de corazón la palabra de Dios y no le hemos creído. ¿Sabe que lo que a usted no se le revela, usted no lo vive? O
oír no te es suficiente para caminar en esa palabra. Si a usted, si usted viene cada vez a tener tiempo con Dios en la iglesia, en un devocional, en un seminario, usted debe de ir con un corazón anhelante de creer todo lo que le diga. Como el corazón del niño que llega. Y todo lo que escucha, él lo cree. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, ¿usted cree que ese cumplimiento de ese tiempo ya pasó? Ya pasó, hermano. En el tiempo del cumplimiento vino Jesús, hijo de mujer, y nació bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, o sea, bajo la esclavitud del pecado. Algo que ya pasó, iglesia. Algo que ya para nosotros es la bendición de poder disfrutar que somos los hijos de Dios. Porque sobre mi vida y sobre su vida, el Espíritu de Cristo ya fue derramado sobre nosotros. Ya fuimos redimidos de la maldición del pecado, de la esclavitud donde el pecado nos tenía debajo de sus pies. ¿Cuántos creen eso y lo conocen? Iglesia, ¿no conoce usted lo que dice la palabra? ¿No conocen? ¿No han leído eso? ¿No se lo han predicado? ¿No le han predicado que el enemigo ya está bajo nuestros pies? Amén. Yo creo que usted no está aquí. Yo creo que usted en esta mañana está su cuerpo, pero sus pensamientos están en otro lugar. Porque si usted está aquí, con alma, cuerpo y espíritu, usted tiene que contestar lo que se le está preguntando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Cuánto? ¿Lo va o lo envió ya? Ya lo envió, iglesia. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. No importa qué vivió usted, no importa de qué pecados fue limpiado, ya usted es hijo y es hija de Dios. Eso es algo que el enemigo no le puede volver a tirar encima, y usted puede seguir caminando como el pecador que fue. Usted tiene que caminar como lo que hoy es, un hijo de Dios. Pero creerlo, y para yo mostrar que lo creo, hermano, son los frutos que mi vida da. Los frutos que mi vida da son los que dicen si de verdad yo he creído lo que se me ha predicado. Porque yo estoy segura que esto, o usted lo ha leído o se lo han predicado. Pero ¿cuánto ha creído de lo que le han predicado, de lo que ha leído? Esta es la conciencia que nosotros necesitamos hacer, hermano. ¿De qué sirve que usted se quiera leer 10 capítulos cada día y no cree nada? ¿Para qué Dios te manda tanta bendición si no podemos creer? Acordémonos que esto no es por obra y no por gracia, por creer. Que Cristo pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser libres. Fue pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. En su pobreza nosotros somos enriquecidos. Nosotros en Cristo recibimos la herencia que Dios nos transfiere. Pero no se queda aquí. Capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¡Ay! Diga ¡ay! Ay. ¿Usted cree que esto le pasa a usted a veces? ¿Sí? Que de repente se nos olvida porque nos pasó una circunstancia y las emociones nos ganaron y yo me voy para abajo. Se me olvida que soy un hijo de Dios, que ya fui redimido de la maldición de la ley, del pecado, de la esclavitud, que ya no estoy otra vez en yugo de esclavitud, sino que ya ahorita he sido llamado a la libertad de los hijos de Dios. Dice, está pues firmes. Hermanos, ¿por qué cree usted que muchas veces deja de estar firme? Le pregunto. Pregúntese usted, ¿por qué muchas veces usted deja de estar firme? Porque dejamos de leer la palabra de Dios. De creer la palabra de Dios. De creer. ¿Qué es lo que me hace creer? Lo que estoy mirando y estoy oyendo. Entonces evalúe si dése cuenta. ¿Qué tanto lo que usted se la pasa oyendo y mirando que te hace mantener ambivalente? Creo y no creo. Soy capaz y no soy capaz. Porque dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo, ya nos hizo libres. Amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Sabe qué me hace volver al yugo de esclavitud? No puedo, no soy capaz, esto no es para mí, no puedo dar fruto. Esto, yo no avanzo en esto. La duda, la incredulidad, la falta de comunión con el Padre. La falta de creer lo que Él está diciendo en la palabra. Lo que Él dejó escrito en la palabra es para usted y es para mí. Amén. Sí, amén.
Yo no puedo esperar que el mundo, por simplemente oír una palabra sin haber entregado su vida a Cristo, se le revele esto. A uno se le revela la palabra y el poder del Evangelio, hermano, cuando le abrimos el corazón a Cristo. Entonces nosotros nacemos y el Espíritu Santo nos viene, nos revieste y nos abre como los ojos para que podamos ver, oír, entender y vivir la palabra que está declarando, que es mi herencia. Son los principios, son las herramientas que nosotros tenemos, ¿saben para qué? Para vivir en victoria. No estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí ya me tengo que parar y me tengo que poner a evaluar cómo es mi vida cada día. En la mañana me levanto contento y agradecido, por ahí al mediodía que por allá pasaron cositas, ya empiezo yo como a sentirme desanimado, ni gracias doy. Ni gracias doy. Y en la noche ya estoy triste. Ya me senté por allá a ver cosas que ni tenía que. Sigue diciendo. Romanos 8:15. Vamos a leer primero Romanos 8:15, atrasito. ¿Qué es tener un corazón agradecido? De eso estamos hablando en este día. Romanos 8:15. El Espíritu de Jesucristo fue derramado sobre nosotros. Pero mire lo que dice en Romanos 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Le hago un alto aquí y le digo, entonces, hermano querido, el temor no puede ser parte de mi diario vivir. Porque cuando le viene a usted temor de no puedo, de no soy capaz, estamos queriendo regresar al yugo de esclavitud, del pecado, de las cosas que no me dejan a mí creer que en Dios es posible que me puedan pasar, es posible que yo las pueda tener, que yo las pueda disfrutar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Serimán 2 que nos dice, nos lo dijo en Gálatas y nos lo dice ahorita en Romanos. El espíritu de Cristo en nosotros nos da la libertad de acercarnos. ¿Tú sabes lo que significa Abba Padre? Esa confianza que yo le digo, papito, ¿cómo estás? Y usted, yo no sé en su país, pero es una palabra muy de nosotros. Cuando vemos a papá o mamita, cuando vemos a mamá y vamos con gozo y le damos ese abrazo, le damos ese beso, nos sentamos a veces, recostamos nuestra cabeza en el pecho con ellos, con esa libertad, hermanos. Sin preámbulo nos acercamos con esa expresión tan cercana a papá y a mamá. Dice que así nos tenemos que acercar nosotros a Dios. ¿Sabe por qué no nos acercamos con esa libertad a Dios? Porque hay temor. Porque todavía, hermano, la vieja naturaleza me sigue llenando de que no puedo. Pues, ¿cómo me va a mirar Dios? Y se nos olvida, hermano, que esto es por gracia. Pero también tiene a la gracia que añadirle obediencia. Pero también a esa obediencia yo le tengo que añadir santidad. Entonces vayámonos dando cuenta por qué es que no nos sentimos con la libertad de nosotros acercarnos al Padre de esa forma, con esa confianza de decirle, papito, te vengo a pedir por esto, te vengo a pedir por aquello. Porque Jesús dijo, y todo lo que tiene el Padre en mi nombre, Él se lo va a dar. Y dice que ese Espíritu ya fue derramado sobre nosotros. Para que nosotros podamos clamar, decirle, acercarnos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Mire, sigue diciendo. De adopción por el cual clamamos al Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Pero usted tiene que creerlo. Usted y yo tenemos que creerlo. Más allá de lo que pueda mi corazón sentir, o mi alma, o la carne le pueda usted manifestar. Porque el trabajo del diablo, hermano, es mantenerlo a usted lleno del pasado de su vida. Traerle todo el tiempo a la vieja naturaleza de lo que éramos nosotros. Para que cuando venga el Espíritu Santo a recordarnos y darnos testimonio de que somos hijos de Dios, usted tenga duda, usted tenga temor, usted no cree y dice, no, pero es que mejor me voy a ir donde Pepita para que ore por mí. ¿Y por qué no oras tú? Si este Espíritu fue derramado a cada uno de nosotros. Todos tenemos juntos que aprender a depender de Él, a buscarlo a Él, a creerle a Él, a clamarle a Él. No hay detrás de alguien para que ore por mí. Hermano, pero la iglesia ha sido mal enseñada.
Vaya, búsquese al líder, fulano de tal, para que interceda por usted. ¿Cómo que líder? ¿Y a dónde está usted? ¿Dónde se para usted? Pero porque no queremos tomar compromiso, porque ni siquiera muchas veces, aún cuando nos piden orar, no oramos porque no sabemos ni qué decir. ¿Sabe por qué no sabe usted qué decir cuando se le pregunta a usted, ore? Porque usted no hace tiempo para hablar con Dios. Porque si usted hiciera tiempo para hablar con Dios, usted ya hubiera entendido que esto no se trata de imitar a nadie, sino de que su corazón agradecido se sabe relacionar con su Dios. ¿O a poco usted le tiene que decir cómo se acerca a su papá o a su mamá? Yo no le tengo que decir a Juan cómo va y le llama a su papá o a su mamá, ni a Leo tampoco, ni tampoco a Lupe. Cada uno ya tiene un lenguaje porque tiene confianza, porque lleva años, porque lo conoce, porque oyendo su voz puede saber aún cómo está la persona. Pero ¿por qué nosotros muchas veces nos da ese susto si me le piden a ti, por favor, pásese aquí, Tomasita, a hablar? Es que yo no sé orar. Entonces la Biblia dice, perdone que la tome por ejemplo, pero eso es para que hagamos conciencia de lo que es un corazón agradecido. Por el fruto se conoce, lo estableció la palabra, por el fruto conocemos la gente, por el fruto me conocen a mí. Qué tan osada, qué tan arriesgada, qué tan obediente, qué tan dispuesta. Sigue diciendo, Marcos 14:36, atrasito. Estamos hablando de lo que es tener un corazón agradecido, hermano. Y le estoy enseñando los por qué no, los por qué sí se tiene que tener un corazón agradecido. ¿Y cómo es que es? 14:36. Aquí se le define bien. Serio van tres donde nos habla de una misma palabra. Esto es Jesús hablando, dice... Abba, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. ¿Tú sabes qué momento era ese? Ese momento era cuando Jesús llegó al Getsemaní. Cuando Jesús llegó a orar, a presentarse delante de él, delante de su Padre, y a decirle, yo sé lo que viene, lo que estoy a punto de pasar. Sé cuán doloroso va a ser. Y él viene y se acerca con esa confianza y con esa libertad. Y le dice, Abba, Padre, papito, le dice, papito. Todas las cosas son posibles para ti. Mira, engrandeció a Dios. El Dios que es sin límites. Y dice... Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Ah, este es un digno y vivo ejemplo de lo que es ser un hijo que sabe en quién puede confiar y a quién puede clamar en el mayor momento de dificultad de la vida. Pero donde también nosotros podemos aprender a entender que hay cosas que son necesarias que vivamos. Eso es lo que está diciéndole aquí. Yo sé que tú puedes evitar que yo cruce este calvario. Pero como yo sé a qué vine y sé que tú todo lo puedes y lo que me permites vivir tiene plan y propósito, no se haga lo que yo te pido y no lo que tú quieres. Hermano, es confianza. Un corazón agradecido es tener confianza en Dios. Muchas veces nosotros estamos equivocados y nos desanima una circunstancia difícil. Dice, pero ¿qué pasó a Dios? Y hasta nos enojamos con Dios. Nos enojamos, pero no se da cuenta usted de lo que aquí dice la palabra y lo que lo dicen las propias palabras de Jesús. Cuando él sabía, él estaba consciente de lo que... Él estaba consciente de que llegó a esta tierra, empezó su ministerio, cuál era el propósito final de su vida. Entregar su vida. Morir. Mas, sin embargo, un momento para dejarnos a nosotros una enseñanza y un principio que aprender y que aplicar en nuestra vida. ¿Cómo es acercarnos a nuestro Dios? Con la bendición que tenemos hoy de ser hijos por adopción. Pero no nos quedamos allí. Lucas 24:44. Adelantito. No se le olvide lo que la palabra de Dios dejó escrito que tenemos que pasar. Cristo sabía que tenía que pasar. Ser humillado, menospreciado,
ultrajado, entregar su vida, derramar su sangre, vivir traiciones, abandonos, todo eso él sabía que tenía que pasar. 44 de Lucas 24. Entonces decía 44, luego les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano querido, le pregunto, ¿usted ha leído la palabra de donde dice lo que el cristiano va a pasar? ¿Usted ha leído que la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción y angustia? ¿Lo ha leído, iglesia? Sí. Le viene aflicción y angustia a todos los hijos de Dios. También dice la palabra que seríamos perseguidos, que seríamos entregados, que seríamos vituperados, menospreciados, que tendríamos un día malo. ¿Lo ha leído, iglesia? Jesús, lo mismo, él sabía todo lo que tenía que pasar. Mas, sin embargo, nunca perdió el enfoque y nunca dejó de tener un corazón agradecido con el Padre. Porque él sabía quién era, él era hijo para Dios. Y Dios era su Padre para él. Y él se sabía acercar, pero por sobre todo él sabía obedecer. Hermano, muchas veces nos justificamos la desobediencia por argumentos, cuando escrito está lo que va a ser la vida suya y la vida mía. Le pregunto, de los 11 discípulos, ¿cuántos no tuvieron una vida complicada? ¿Cuántos murieron así dormiditos en la cama? Ninguno, excepto Juan. De resto todos, incluyendo a Pablo, murieron de una forma terrible. Fueron perseguidos, encarcelados, humillados, menospreciados, pero estuvieron dispuestos a pagar el precio por servirle a Cristo, por obedecerle, por dar el fruto, hermano querido, porque es de eso donde vamos a terminar hoy, entendiendo lo que es un corazón agradecido. Pablo estuvo dispuesto a morir, a tener todo por basura, por haber conocido a Jesús y por haber sido tomado en el privilegio de poder predicarle a los gentiles. Él dijo, todo lo tengo por basura. Un general, hermano, con renombre, me imagino, con dinero, con respeto allá en el mundo oriental, de aquel que era el gran mundo. Todo lo tuvo por basura. Y yo me imagino lo difícil que fue para él pararse en medio de los judíos, a los que él perseguía y los agarraba y se los mandaba a matar. Pararse y poderles predicar. ¿Cuál sería tal la convicción? ¿Cuál sería tal la expresión de ese hombre, de ese corazón, que me imagino que lo vertía delante de la gente? Que vivió una vida, hermano, que si dio un mal testimonio de ser un perseguidor de la iglesia, cuando Cristo lo rescató y se reveló a su vida, hermanos, él estuvo dispuesto a pasarlo todo, a vivirlo todo, porque él supo ir, porque él supo creer y porque él supo obedecer. Y en ese oír, creer y obedecer, hermano, está el corazón agradecido. No el que levanta la mano, perdóneme, nadie se ofenda, pero hagamos conciencia, que somos muy rápidos para ponernos de pie y mantener una apariencia. De decir, sí, yo amo, yo le sirvo a Dios, pero ¿cuánto le predicas a tu hermano? ¿Cuántos hacemos tiempo y respetamos el tiempo para Dios? No el domingo que venimos a la iglesia. Cada día que te levantas, cada día que te convoca Dios a un tiempo con Él, nosotros decimos amén, tú eres primero. ¿Tú vives para trabajar o trabajas para vivir? ¿Te has preguntado eso? ¿No te dio Dios una nueva vida para que vivas para trabajar? ¿Quién te dijo? Es para que vivamos para Él. Es necesario que trabajemos, pero no dediques tu vida a tu trabajo, porque de cierto te llegará el día donde entonces ese trabajo, lo que Dios te bendijo, ten cuidado y luego se volteen los papeles. Y dice, ¿pero qué pasó, Señor? Pues, ¿qué pasó? Que nosotros estamos pegados de la bendición y nos olvidamos del que bendice. Nos quedamos tomando de esta agüita y se nos olvidó que aquí tenemos que mantener, allá pegaditos de la fuente. Un corazón agradecido, hermano, evalúa la vida y se da cuenta que es primero. Él, si antes era un esclavo del trabajo,
Eras un esclavo de los amigos, un esclavo de una adicción, de un ídolo. Cuando Él viene y nos rescata a nosotros, es para que vivamos una vida para Él en primer lugar. Para que Él sea la prioridad y no sea algo que yo diga, sino que muestre con mi vida. Hermano querido, qué rico cuando uno tiene líderes que le dan un ejemplo digno de imitar. Qué rico cuando yo tengo un pastor que me enseña y me modela el vivir para Cristo. Qué rico cuando yo tengo un gobernador que hace leyes justas. Qué chévere cuando tenemos un presidente que busca el consejo de Dios para dirigir una nación. Pero si aún no tuviéramos nada de eso, déjame decirte que nada nos va a justificar a nosotros de no vivir para Dios. Porque aquí tenemos la palabra y el Espíritu está en nosotros, que nos da testimonio de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Pero estamos muchos excusándonos en decir, es que Pedrito no me saluda, fulanito no me llama, es que parece Jacito allá y aquí, hermano, y nos llenamos de excusas. De todo nos molestamos, porque pareciera que a la iglesia la tenemos como para que a mí me dé gusto de lo que yo quiero. De lo que yo necesito, y vengo a que me den gusto, a que me atiendan y me sirvan. Te tengo que quitar una venda y decirte, la iglesia está para servir, no para ser servida, no para que me tengan la silla acomodada y el plato de comida servido. ¿A cuánto le serviste comida esta semana tú? ¿A cuánto le ayudaste a limpiar su casa? ¿Por cuánto oraste esta semana? ¿Por cuánto te humillaste delante de Dios esta semana para pedirle misericordia por aquel que está perdiéndose en drogas? ¿O no tuviste tiempo y no para trabajar? Y para la mujer y los hijos. ¿Cuántos? El tiempo solo me da para mi trabajo, mi familia, y el domingo, si no hay mucho que hacer, voy a la iglesia. ¿Tú sabes para dónde vas? ¿Te digo para dónde vas? Se lo voy a dejar que usted lo evalúe. Se lo dice la palabra. Hermano querido. Dice, no el que me dice que me ama, es el que me ama. Y no el que guarda mis mandamientos y los pone por obra. Camina con ellos. Los camina con ellos. Ahora yo vengo y le hago una segunda pregunta. ¿Cuántos han escuchado lo que Dios les ha dicho? A ver, levante su mano, levántela. ¿Cuántos han escuchado? Ese es el principio, escuchar. El principio de fe es escuchar la palabra de Dios. El principio de salvación es escuchar cuando le predican del amor de Cristo. Ahora vengo y le hago otra pregunta. ¿Cuántos creen lo que han escuchado? Amén. Ahora le hago una tercera pregunta. ¿Cuántos obedecen lo que han escuchado y han creído? Dígame, ahí si el hermano no se levanta, porque es que ahí es donde le da la risa al caballo. Ahí es donde se pone el camino cuesta arriba. Ahí es donde yo no importa, no puedo guardar apariencias porque Dios lo sabe. Pero es aquí donde Dios quiere que hoy hagamos conciencia. Hermano querido, yo le pido perdón si usted me ve que me equivoco, si hago cosas inapropiadas a sus ojos, si digo cosas que a usted no le gustan. Si yo incumplo en algo que a lo mejor le prometí a usted y no lo cumplí, pero ¿cuánto hace de eso usted también? Y me quiere juzgar a mí y usted no se mira a usted. Pero al final le quiero decir, aquí no estamos ni para juzgar ni para que me juzgue. Aquí estamos para crecer y para recibir la exhortación de la palabra de Dios. Porque si no, hermano, estamos perdiendo el tiempo y en vano hemos creído. Aunque llevemos 20 años sentados en la iglesia. Hermano querido, ay, hoy en la mañana el Señor me enseñó algo que yo nunca lo había mirado así y hoy se lo quiero traer. Hermano, dice Génesis 1:26 que pensó Dios en hacer el ser humano y lo creó a imagen de Dios, lo creó para que se enseñoreara y gobernara. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha leído? Dice que pensó. Y luego dice el 27, y creó Dios varón y hembra. Los creó. Los creó a imagen y semejanza. ¿Qué le dio? Usted sabe lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla. Enseñoreate de ella. Le entregó el gobierno de lo creado. De todo lo creado se lo entregó. Le entregó
gobierno. Ese gobierno lo perdimos en la desobediencia de Adán y Eva. Pero Cristo cuando viene lo recupera. Entonces lo primero que yo tengo que darme cuenta es que el gobierno lo tengo de nuevo. Para enseñorearme de que de la pereza, de las mentiras, de las excusas. ¿O no, iglesia? ¿Gobierna en su casa el vecino? No. Dígame. ¿Usted lo dejaría que entrara a decirle a su mujer que le cocina? No. ¿Verdad que no? Pero sí queremos nosotros que el diablo venga y le gobierne su vida, decirle cuándo vas y cuándo buscas a Dios. ¡Ay! Pero dices que no como hombre te paga. Dice, aquí no mando sino yo. Porque es mi mujer, es mi casa y son mis hijos. ¿Y con tu vida? ¿Quién te gobierna? ¿De verdad te gobierna el Espíritu Santo? ¿O viene el diablo y te dice a ti cómo hacer las cosas? Pensemos. Ese gobierno que perdimos, Cristo lo rescata y vuelve y se nos lo entrega. Pero no nos quedamos allí. Mire qué bendición tan grande. Resulta que nosotros acabamos de leer que dice que nosotros... Quiero leerlo conmigo, vaya a ser Efesios. ¡Ay, Padre de la Gloria! Mire nomás, iglesia. Porque es que Dios tiene un plan grande con nosotros que quiere empezar ayer. ¿Cómo la ve? Ayer la quiere empezar. Ya que estamos como atrasaditos. Pero bueno, bendito sea Dios. Mire, capítulo 1, verso 3. Este es Pablo, escribiéndole una carta a un barrio, a un pueblito. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano querido, nos regresa al gobierno Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Nos constituyen hijos de Dios, familia de Dios, aquí en la tierra. Nos bendice con toda bendición en todos los lugares celestiales en Cristo. Le pregunto, iglesia, en este momento, ¿usted está llamado a dar fruto o a ser estéril? A dar fruto, ¿verdad? Y ese fruto fuimos llamados a que, ¿a qué? ¿Qué dice Génesis 1:28? A que ese fruto se multiplique. Y después dice que hay que llenar la tierra de ese fruto que se multiplicó. ¿Usted sabe lo que nos está diciendo Jesús a nosotros? Le pregunto a alguno que está aquí, que escuche y que entiende. ¿En qué momento Jesús entregó la gran comisión? ¿Antes o después de la resurrección? ¿Quién sabe? Déjeme, yo le ayudo. Nunca Jesús entregó la gran comisión antes de la resurrección. La entregó después de la resurrección. La entregó después de la resurrección. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque para que nosotros nos diéramos cuenta que si vivimos para el mundo, estamos muertos para Dios. Que para vivir para Dios solamente lo puede hacer aquel que murió para el mundo. Aquel que murió para el mundo. Aquel que lo que llega le resbala. Aquel que sabe que el dolor más grande que le causan se lo lleva al Señor y no es su carga. Aquel que sabe estar conforme con mucho o con poco. Aquel que sabe que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Que para ese hombre y que para esa mujer, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Ja! ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Vaya a segunda de Timoteo, de Tesalonicenses, perdón. 2:13. Porque por aquí usted se tiene que sentar bien y si no usted se va a tener que poner de pie, porque aquí le van a mover tremendo la carpeta. No sé, no creo que la carpeta, yo creo que este cemento se nos va a mover debajo de los pies. Porque le voy a decir, quizá usted nunca se ha pensado esto que usted va a escuchar ahora. Mire lo que dice. Segunda Tesalonicenses 2:13. Mire pues. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, se nos olvida esto. Dar gracias a Dios por eso. El corazón que nos agradece. Usted sabe que un énfasis que puso Jesús a los leprosos, el único que se devolvió fue, no eran 10 los que recibieron sanidad, porque solamente hubo un 1% de ser agradecido. Usted sabe que eso sigue siendo una verdad hoy en día. Que de 100 que salva, solo uno se devuelve a decirle gracias por haberme perdonado, gracias por la nueva vida que me dio. Y lo más triste de todo esto es que aún en la iglesia pasa lo mismo. Pero no tanto es el agradecimiento de palabras, el agradecimiento se muestra con acciones. ¿Sabe cómo se muestra con acciones? Dando fruto. Y ese fruto multiplicándolo. ¿Sabe qué fruto habla? Habla que en su vida se den los frutos del Espíritu Santo. Y sabe que esos frutos del Espíritu Santo tenemos que llevarlos a otros. Tenemos que multiplicarlos. Más allá de lo que sea tu función en el cuerpo de Cristo. De la asignación que te entreguen a hacer aquí. Yo anoche a las 12 de la noche estaba ya en el memorial en la emergencia. Y cuando yo entré, está el señor, un viejito, recibiendo aquí, chequeando las carteritas. Esa es la asignación de él ahí en ese lugar de su trabajo. Y pasaste otro poquito más, aquí hay otros dos que te dicen qué ocupa. ¿Viene a visitar o viene a internarse? Entonces uno viene y te atiende. Que viene a internarse, deme su información y son, le montan aquí la manillita. ¿Sí o no? Entonces si le dicen que no, pues usted viene de visita, entonces te pasan para acá. Entonces la otra mujer te dice, usted viene de visita, ¿cuál es su nombre? Le dan un sticker, póngalo acá y le decimos cuándo puede entrar. Cada uno cumple su función. Y luego sale otro y le dice, camine conmigo, el que va a ser internado. Y cada uno encuentra y sabe a qué fue contratado en el hospital. En la iglesia a veces ni sabemos a qué tenemos que venir a hacer. Santo. Ni qué tenemos que hacer afuera. Pero ¿sabe por qué? No es porque no, usted no se haya dado cuenta. Porque somos incapaces de creer que tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Porque me acomodo a decir, no, yo estoy gordita. Hace mucho calor y me canso. No, es que yo no sé hablar el inglés. Y empezamos con una lista inmensa de excusas. ¿Tú sabes que él ahí nos quitó las excusas? Uh-huh. ¿Y la gran comisión se la entregó a todos? Se la entregó a apóstoles, se la entregó a profetas, a maestros, a pastores, a evangelistas. Todos tenemos que dar fruto, multiplicarnos y llenar la tierra. Amén. Eso es una cosa. ¿Sabía usted que evangelizar, llevar el evangelio es una cosa y ganar almas es otra? ¿Se ha preguntado usted la diferencia? Le pregunto a alguien, Iván, ¿usted sabe cuál es la diferencia de evangelizar y ganar almas? Evangelizar es dar a conocer la palabra. Uh-huh. Y ganar almas es es como multiplicar. Hacer discípulos de Jesucristo. Enseñar, sí, discipular. ¿Usted enseña una vez y ya cree que la gente aprendió? No. Enseñar quiere decir que yo tengo que ser constante en que esta mujer hoy recibió a Cristo, mañana la llamo a ver cómo amaneció, luego yo voy y la visito, porque la gran comisión implica que seamos ganadores de almas, que llevemos el evangelio, pero muchos nos quedamos en llevar el evangelio. Le pregunto, ¿qué va a pasar cuando usted llegue al cielo? ¿Van a entrar a sus casas? ¿Sus carros? ¿Sus títulos? ¿Toda la teología que usted aprendió en las escuelas bíblicas? ¿Con qué se va a presentar delante de Dios? ¿Ha pensado? ¿Ha pensado? ¿No ha pensado? Que ni siquiera esta ropita la vamos a tener porque vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Se imagina? Pero que tenemos que acercarnos allá al que da galardones. ¿Sí o no? Galardones quiere decir que nos van a dar premios, regalos, reconocimientos. Entonces, ¿con qué me tengo yo que presentar delante del Creador? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien ha pensado? Para que definamos lo que es cumplir la gran comisión y se tiene que resumir en un corazón agradecido. ¿Sabe con qué tiene usted y yo que presentar? Y toda la iglesia alrededor del mundo. Cuando te diga, a ver, venga para acá, María. ¿Qué hiciste? Uy, ve, evangelicé a miles. Le di comida a miles. ¿Sí?
presentaré con el muchacho. Y a todo eso que voy escrito en lo que hicimos. ¿Sabe qué es lo que trasciende allá arriba en los cielos? Las almas. Las almas. ¿Cuántas almas has ganado? ¿Con cuántas almas te vas a presentar delante de Dios? Eso es lo que trasciende, iglesia, eso es. Por eso es que la gran comisión la entregan después de Cristo haber resucitado. Todos nos quedamos, ¿saben qué? En lo que dice Lucas, en lo que dice Marcos y Mateo. 28, 18 y 19. Y por tanto, ahí, porque toda potestad me juega en los cielos y en la tierra. Y se nos olvida lo que dice Juan. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Juan? Se lo dijo diferente. ¿De qué manera se lo dijo? ¿Usted quiere ir conmigo y conocer? Váyase conmigo al Evangelio de Juan. Allá casi al final, en el último capítulo. Versículo 15. Dice la palabra. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Ya Cristo había resucitado, se había aparecido a diferentes hermanos. Pero aquí iba a tener una conversación especial con Pedro. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sabe cuáles son los corderos? Son los hijos de las ovejas. Son los animalitos chiquitos, los recién nacidos. Le estaba diciendo, en otras palabras, cuida de los recién nacidos. De los que apenas van a recibir o han recibido a Cristo, cuídalos. Atiéndelos, vela por ellos. Porque están pequeñitos. Y devuelve la pregunta. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mire, él le preguntaba con una palabra y él le contestaba con otra. ¿Me amas? Y él decía: sí, te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Sabe quiénes son las ovejas? Los que ya tenemos cierto conocimiento, pero que aún necesitan ser pastoreadas. Pastorear es darles el alimento. Tener el cuidado de que anden siempre en los pastos, donde tengan aguas. Y viene por tercera vez y le dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, apacentar las ovejas, usted sabe todo lo que implica. Implica lo que dice entonces el Evangelio de Marcos. Hace conmigo allá a Marquitos, capítulo 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán igual lenguas, echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es parte de lo que es pastorear. Esto es parte de lo que es cuidar. Esto es parte de lo que es velar. Jesús ya estaba a punto de ser recibido en los cielos. Y le estaban entregando la responsabilidad que él empezó cuando vino. Porque ¿sabe qué es el Evangelio? Las nuevas del reino de Dios, que Cristo del cielo se acercaba a la tierra y venía a vivir en nuestros corazones. Pero ese evangelio, hermano, enseña lo que es la vida de Jesús. ¿Qué es la vida que usted y yo tenemos que aprender a vivir? Hermano, si yo no vivo la vida de Jesús, ¿yo qué es lo que le voy a enseñar a la gente? ¿Palabras? Si
Si las palabras, yo sé por la palabra de que no le muestran a Dios que yo le amo, sino lo que yo hago, lo que le dice el Señor, si yo lo amo o no lo amo. Amén. Un corazón agradecido no dice, un corazón agradecido escucha, cree y obedece lo que Él dice. Amén. No lo que me parece a mí que es fácil hacer. Porque nos gusta a nosotros muchas veces hacer las cosas que se me facilitan. Santo. Donde está mi facilidad, donde está mi don, ahí yo quiero trabajar, pero ellos te pueden hacer otra cosa. No, es que yo no me siento ahí. Y de como hemos dicho, zapatero a tus zapatos. Cuando Él entregó una comisión, que la entregó a todos. Y todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Todos no tenemos las mismas características ni las mismas habilidades, ¿sí o no? Pero a todos nos dio la misma tarea en una área en particular en su reino. Y es dar fruto, multiplicarnos lo que por gracia yo recibí, por gracia yo tengo que dar. Miren lo que dice aquí en Mateo, al final, el último. 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, le tengo que decir algo con mucho amor y cariño. No sé, es muy rico decir lo último que dice este versículo, último que dice este capítulo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Que creemos que por Dios de saber esa verdad y repetirle, Él está conmigo. ¿Sabe cuándo dice que está conmigo? ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Cuando hacemos lo que Él dice. Cuando hacemos lo que Él dice, dice, entonces yo estaré con vosotros. Eso es un acontecimiento como fruto de mi compromiso y mi relación y mi obediencia. Entonces dice, entonces, por cuanto usted me obedece, porque escuchó y porque creyó, entonces yo estoy contigo. Entonces es por eso que me viene una dificultad y yo puedo seguir de pie. Me viene escasez y yo no tengo problema en seguir confiando en Dios. Si no tengo que comer, no hay problema, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No ando llena de intimidación y de miedo. Aquí viene algo bien importante. Hasta hoy. ¿Usted vive para trabajar o trabaja para vivir? Dígame. Sí, piense un momento. ¿Usted cree que por trabajar es que come usted? Paga sus billes. Puede tener su carrito, su casita. ¿Cree que ese fue todo lo que Jesús vino a hacer? A dar una vida nueva, una vida abundante, a darnos una herencia incorruptible. ¿Para dónde cree que es esa herencia incorruptible de la que habla, que nosotros somos herederos a través de Cristo? ¿Para que le disfrutemos en el cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra. El oro y la plata, ¿va para el cielo o no va para el cielo? Hace para que le disfrutemos aquí en la tierra. Todas las cosas maravillosas que Dios hizo, hermano, aquí en la tierra, hermano, que fue el que se le ocurrió, la genialidad que nosotros vemos en el mundo, se le ocurrió a nuestro Dios y se le hace que levante a un hombre, a una mujer, y le permite que haga esas megas edificios, esas megas mansiones, esos carrazos que nosotros vemos por ahí. ¿Sabe quién la disfruta? Los mundanos. Los mundanos. Porque creen que se pueden llegar a tener la mansión y lo consiguen porque creen. Porque practican un principio que Dios estableció para el que cree. Para el que cree. Por eso es que usted ve el mundano, ve el satánico, ve el perdido, el drogadicto. Me voy a volver y se vuelve. Porque trabajan en función de lograrlo, de conseguirlo. Y la iglesia, que tiene la verdad, que le quitaron la venda, que le alumbró Cristo, que tenemos un aliado que intercede y se mete a donde nosotros no podemos llegar. Vivimos pobres y miserables. Vivimos en una vida de escasez y de ruina. ¿Sabe por qué? Porque no creemos. Porque si escuchamos con dificultad, retenemos. ¿Y qué vamos a obedecer? Si yo primero lo que me pongo a ver son las circunstancias. Mi condición, ¿no? Yo soy chaparrita. Estoy por allá.
del campo, por allá de las montañas, que ni sé hablar bien el español, menos el inglés. Y entonces no creemos. Y si no creemos, hermano, el reino de Dios trabaja por creer el principio que Dios estableció en la palabra. Amén. Le vuelvo a preguntar, ¿usted vive para trabajar o trabaja para vivir? Yo quiero que usted se ponga de pie en esta horita. Yo voy a leer para usted. Deje su biblecita allá en un ladito. Usted...